Bueno, ya Eva me enseñó a bailar los caballos. Gracias. Gracias, maestra. De nada. Yo no le enseñé eso. Él está diciendo una cosa no es. Mira para acá, esta reverencia. No, eso no es el tiempo de antes que se usaba. Hay que darte la reverencia porque es una buena maestra. Ha enseñado a todos estos tigres, mira, a bailar, porque es que van a bailar todo el mundo aquí. Él principalmente va a bailar. Yo lo voy a dirigir. Oye, me quiso poner a que bailar el piso. No, 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 me puso a bailar los caballos. ¿Cómo es los caballos? Bueno, la música, ahí viene. Eva, ¿tú no quieres ganarte unos pesitos enseñando a bailar? ¿Yo? Sí. Pues ya me están preguntando quién fue que le enseñó a bailar. Yo... Enséñale, doctora, enséñale. ¿Ustedes creen que verdad? Vamos a poner la musiquita, enséñale. No, yo no voy a bailar eso. Los que sí bailan como unos saltarines. Ahí ella lo enseñó. Se mueven, y los huesos y todo. Ella le enseñó a todas sus mujeres y a todos sus... Son los... Nananina. Ay, Dios mío. Mírenlo ahí, señor, la nanina bailando su música ahí, con todas esas chicas ahí. Eva fue quien la contrató, todas esas chicas, todas esas mujeres que están ahí. ¿Ustedes ven? Y la enseñó a bailar. ¿Ustedes ven cómo yo mueven los huesitos? Es si puede, porque son chicos jóvenes, chicas jóvenes. ¿A quién te lo va a decir eso? A usted, para que aprenda. ¿Y a quién? Porque yo vivía entrenando, y tú te bajabas como va, para abajo. Ay, eso es mentira. Yo sé que los creyentes saben que eso es mentira. Uh-huh. Mira. Cuando ustedes vean el video, que vamos a hacer, ustedes van a ver si yo aparezco. Ustedes entran al salón donde ella practica con las chicas. Miren, con un golpito por ahí te dice, ay, papá. Las chicas. ¿Qué? Las chicas. ¿Y tú no eres así. Chica? No, yo soy la que me estoy. Ajá. Lo digo. Lo dijo, es que la que lo está entrenando. No, yo no tengo que ir con pantalones cortos porque es a ella, no. Es con ella la que están bailando. Señores, mírenla a ella, vea, en que ella está. Ah, pero con media, con media. No importa, por ejemplo, pantalones cortos. Eso calor. No, eso calor. Nosotros nos trancamos, eso es mentira de él. Ya lo dijo. Estamos con candado, y nosotros, ellos mismos. Nosotros tenemos una ventanita que ella no sabe dónde es, y la vemos, y la estamos grabando. Es más, lo voy a decir. Aquí tenemos a Raudy BL, el chico que no es saltarín. Sí, es saltarín. No, yo no he visto saltar a él. Ah, sí. Es como duro, ¿eh? Desde que ve a esa muchacha y salta para arriba, mira, como cosa loca. ¿Usted quiere que le den con la campana? Que le den con la campana porque él salta para arriba. Ahí lo tienen improvisado. Ay, Raudy, mira, Raudy, no soy yo, es él que está diciendo todo esto, ¿oíste? Él lo dijo como con pena, así que, sí, yo vengo con otra producción, y yo digo, No ha hecho el video todavía, estoy esperando la campana. Es que no haya cómo hacerlo, porque yo digo, ¿cómo yo lo hago? Porque esta mujer me tiene a la vigilia. Ay, eso. Bien, señores, esta es una parte donde está emotivo. A contratar a esos muchachos de JL Production y sus producciones artísticas en la música urbana. Claro, y un saludo especial a José Luis, el chico serio, un hombre serio, legal, todo lo demás. Un muchacho fortachón ahí, bien alimentado. Ay, bien alimentado, yendo a la opción restaurante VIP, por eso que yo están así. Ay, que van a comer su pescadito ahí en la noche. Marisco, bueno. Ay, papá. Miren, Eva. Este ya fue. Música, esto es el pan del mundo para allá. Niños, ustedes tienen las fotos, pongan. No. Déjalo así. Y que le da pena. Le da pena poder. Porque es una vergüenza. Mire, una cosa así, una bandeja llena de marisco. Eso fue en la inauguración. ¿Y tú le dio vergüenza? No, porque en la inauguración usted se jacta de todo ahí. Pero usted tiene una imagen que cuidar. No, de coma, esto no es, ahora no hay imagen, coma. Es que esto no más se celebra una sola vez. Mire, se comió todo y que échenme más que él va a comer, pero él sabe muy bien que yo no como eso por los mariscos, a mí me da alergia. Todo se lo comió él. Bueno, Eva, llegó el momento de los saludos.
¿Dónde están los saludos? Usted está sentado otra cosa. No, los saludos, que Yasmina nos están haciendo la seña del final. Ah, yo tengo que buscar. Eso es santo Dios. Espérese. Mientras tanto, le vamos a dejar saludos a las personas que nos siguen en este programa y el aplauso hermosísimo para Eva Félix, que sigue recibiendo los saludos de la gente que le sigue. Y algunas personas que me paran por ahí y me preguntan sobre el programa y le dan vergüenza, pero esto es de todo, esto es para todo, para que usted se goce y se disfrute mientras Eva Félix busca el dictado de 5 hojas. Que no lo puede traer en el baño. Yo no puedo aprender de todo eso. Oh. No una sola persona, las demás que se esperen a... ¿Cómo? Usted me dijo que había una lista de... Sí, pero que las demás se esperen porque yo no me lo puedo aprender todo. Oh. Un saludo especial en la Villa Olímpica a José Luis Rodríguez. Tiene nombre del artista, pero no es el artista. Ah, no, yo iba a decir, pues yo voy pa Venezuela ahora. Saludarle para allá todo. Él es de Villa González, no se pierde el programa. Además, ahora recuerdo un saludo especial también a José Díaz. José Díaz. Él está en Estados Unidos. Me dijo que ve el programa y no se lo pierde. No, otro es José Díaz entonces. Sí, otro. No, okay. Es el de aquí. Tenemos como 5 José Díaz que va a haber una guerra entre ellos. La familia Díaz parece que es muy larga, ¿verdad? Para eso. Sí. Pues nada, nos vamos ya. Y ya, así pues. Sí. No, para la casita, mire la hora que. Déjame darte una bella felicitación, abrazo y beso que te mandaron. ¿Otra vez quién? Ay, mi señor, ustedes van a hacer que me mochen la mano a mí. Esa mujer es ajena, yo no puedo estar en eso, Mándele su saludo así de boca, pero no me diga que no, así no, está bien. ¿Quiere que le mochen la mano a usted? Te mandan muchas felicitaciones unos productores de radio y televisión. Ajá. Que lo hacen muy excelentemente. Gracias. Que te ve muy elegante, te ves mella, que te mantenga así de esa forma y que siga comunicando como tú lo has hecho hasta ahora. Ay, muchas gracias. Sí. Eso es algo que motiva a uno cada vez que le dicen, sí, me gusta como tú lo haces, me gusta el programa. Quería decir los nombres, pero ellos dicen, no digas nombre, diga eso nomás. Diga eso, una hora. Yo respeto lo que dice nuestro pueblo. Exacto. Es así. Bueno, mire, señores, sí. Tengo que para decirle que muchas personas me han escrito que ven el programa, vienen con todos sus problemas, y cuando ven el programa, todo se le olvida. Ah, también saludo para toda aquella persona que forma parte del elenco de Acroarte. Un saludo para todos ellos. De parte de nosotros, de este programa Ahorita te digo. Sí, tenemos nuevos directivos. Un aplauso para ellos, para que ellos ganaron. Que han hecho ya, ¿cómo se dice? Fueron elegidos. O sea, fue una lucha fuerte porque eran buenos los dos. Correcto. Pero el que gana, ¿verdad? El que gana es el que disfruta y el que disfruta es el que gana. Sí, pues ya. Bien, señores, de aquí, desde Santiago, dándole el mejor humor, la mejor participación de los muchachos en este arte de lo que es el humorismo para todo el mundo en general. Así que hemos llegado a la parte final de este programa, Ahorita te digo, acompañado de nuestra amiga y estrella, Chachota, de verdad. No, me dijeron, trátame bien ese muchacho. Si no te sacamos a ti. Entonces, para que no me saquen a mí, yo te digo tantas veces. Yo solo cumplo. Esta muchachota que está aquí, hermosa, que no me acompaña, le denle el aplauso fuerte para ella, que está fundiendo en este programa como la mejor comunicadora de Santiago en la parte del humor. Oh, muchas gracias. Y de la reflexión, porque es la única que lo hace bien. Amén. Amén. Así siga. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Exactamente, y nosotros dimos la promocióncita del muchacho. ¿De cuál muchacho? De J.D. de Producción. Sí, ¿ya? ¿Ya? Sí, ya. Sí, porque yo estoy borracho de un humo de la lectura de ella. Ay, no sabes. ¿Vamos a ser infectado otra vez? ¿A quién? Para la... ¿Qué? Para Lidia. No, Lidia siempre se mantiene ahí. Está ahí. Míralo aquí, él se está portando bien el hombre, excelente. Sí, ella me tiene vigilado. Está como tú dijiste, con la correa en la mano, pues acaso yo... Mira, me la puse, pero lo tengo es...
¡Pam! Nosotros iba yo con ella para un cliente. Y pasan los muchachones y yo hago así. Y ahí... ¡Pam! Y yo, ¡ey! ¡Qué pasa! ¡Acuérdate, Lidia! Me dio un puestazo ahí. Y yo así, no, pa' más. Bye, bye, adiós, señores, que Dios les bendiga, mucha suerte para todos. Y mañana, digo, mañana será otro día y el próximo sábado volvemos aquí a estar con ustedes. Ay, ay, ay. Hasta la vista. Baby, como dice Arnold Schwarzenegger.